sentir que puedes ganar es respetarse a uno mismo. Sentir que tienes que ganar es tu deber, es respetar el deporte. HOMA, respeto por el deporte. Esta zapatilla Topflex reúne los dos requisitos indispensables en cualquier herramienta de la alta competición: la seguridad y la funcionalidad. La seguridad es básica porque tenemos que cuidar el mayor activo del club, que es el jugador. Y la funcionalidad es también muy importante porque tiene que ayudarnos a desarrollar todas las habilidades del deporte en cuestión. En este caso, el fútbol sala. Vamos a ver unos ejemplos. En las acciones de control y pase, esta zapatilla proporciona sensibilidad. En un deporte de tanta precisión como el fútbol sala se necesita que la iniciativa la tome el jugador, no la zapatilla. Por lo tanto, tú desde la sensibilidad que te produce y te proporciona esta zapatilla, eres el que marca la intensidad, la potencia y la caricia sobre el balón. Tú eres el dueño del balón, no el balón dueño del jugador. Y todo a través de la sensibilidad de esta zapatilla. El fútbol sala es un deporte eminentemente táctico, de toma de decisiones, pero para tomar decisiones se necesita tener información, es decir, tenemos que jugar con la cabeza alta. Eso sería imposible si no tuviéramos una zapatilla que nos permitiera tener información constante del balón. Esa sensibilidad, esa docilidad hace que nosotros, viendo el escenario, tengamos información de dónde está el balón. Por lo tanto, es otra de las cualidades que nos hacen un poquito mejor en este deporte. El fútbol sala exige muchos cambios y a veces agresivos, cambios de dirección, mucha movilidad, mucho cambio de dirección, todo muy rápido y muy agresivo. Desde esa información nosotros tenemos que construir, fabricar una zapatilla que, como veis, sin perder la estructura que aporta la seguridad, nos da esa flexibilidad para que se adapte al cambio de orientación, para que no sea un bloque rígido que nos produzca lesiones en las articulaciones. Por lo tanto, es otro claro ejemplo de que la zapatilla juega con nosotros, nos facilita el desarrollo del juego en este caso. Por último, vamos a ver unas imágenes sobre el disparo. Hemos elegido dos tipos de disparo, los más característicos, los más usuales. Uno de ellos, por su importancia y por su frecuencia, es el disparo de puntera. En fútbol sala hay poco tiempo para ejecutar porque hay poco espacio y la defensa está siempre muy cerca, entonces el tiempo es oro. La velocidad de ejecución tiene que ser mínima y por eso el disparo de puntera es tan frecuente. Eso lo hemos tenido en cuenta con esta zapatilla. Como vemos, hemos reforzado una parte que es vital a la hora de ejecutar la finalización, pero sin perder esa flexibilidad que hablábamos antes. Si fuera un refuerzo rígido, estaríamos poniendo límites al acto biomecánico del disparo. Vemos que está reforzado, pero sin perder esa característica de seguridad que siempre buscamos. En cuanto al disparo con el empeine, es importante que tenga flexibilidad, pero también sensibilidad. Tiene que tener seguridad para que el disparo no le produzca ningún dolor al jugador, pero tiene que tener sensibilidad para que de nuevo sea el pie el que mande sobre el balón a través de un medio como es la zapatilla, no al revés. En este caso yo creo, y reincido, que estamos ayudando a que el futbolista desarrolle mejor su juego. Como colofón a este reportaje, os voy a hablar dos minutos de este bello deporte como es el fútbol sala. Vamos a ver las tres fases indispensables en cualquier deporte de equipo. Es la defensa, el ataque y la transición. Luego, evidentemente, cada fase tiene muchas subdivisiones y muchas más complejidades, pero es infinitamente imprescindible que las dominemos, estos tres pasos. La defensa, porque un equipo siempre se construye desde atrás. El ataque, los tipos, el posicional, porque requiere paciencia, orden, balance, equilibrio. Y las transiciones, porque son la clave
o el elemento decisivo en un deporte de sala, sobre todo, ¿no? Debe ser rápido, preciso e inteligente. Con estas tres etapas, teniendo en cuenta que esto es un deporte de equipo y que todo tiene que tender y alinearse con el objetivo general, podemos disfrutar de este bello deporte. Eso sí, con una zapatilla, Toffles.